actualización COVID-19 San Luis Potosí. Pasamos a la parte del estado. En los últimos 14 días hemos tenido un incremento del 230%, lo podemos ver en esta gráfica, cómo fuimos transitando en la fase 1, la fase 2, y bueno, cómo los últimos 8 días también hemos tenido un incremento sostenido en el número de casos. El día de hoy damos cuenta de 20 casos adicionales, si me das la que sigue, por favor. Son 20 nuevos casos y también pues tenemos que dar a conocer una nueva defunción, que igual como todas las veces pues enviamos un sentido pésame a esta familia. Ya son 16 familias potosinas que han sido afectadas por el coronavirus, y con relación a los casos pues son 271 casos confirmados ya con este último reporte. En los incrementos de los casos son, decíamos, 20 casos, son 8 en San Luis Potosí, 2 en Soledad, 4 en Ciudad Valles. Luego tenemos uno en Tamasopo, en Ciudad del Maíz, uno en Tamuín, uno en Huehuetlán, y con esto suman los 20 casos que se están dando a conocer el día de hoy, lo que corresponde al Centro Estatal de Recepción de Apoyos con Responsabilidad Social. Este es un concentrado de los apoyos recibidos aquí en el estado a través de este centro, en equipo médico piezas 95, equipo de protección 43,535, material de limpieza, ahí están diferentes medidas, kilos, litros y piezas, y también otros insumos, 1,308, medicamentos, 5,000 piezas. Después de esta primera epidemia que tendremos, la vida ya no va a ser normal, ya no podremos saludar de la manera que acostumbrábamos antes, tendremos que mantener estas medidas de restricción y de distanciamiento social. A medida que nos vamos también incorporando a una actividad que desarrollábamos antes, pero que hoy será necesario que entendamos que cada persona va a ser responsable del autocuidado de su salud y de su familia. El día de mañana es muy importante para todos, es un día especial, es un día relevante y será un día que viviremos de manera diferente. Seguramente lo recordaremos y quedará para la historia, pero ojalá que seamos conscientes y que no quede para la historia el que en los siguientes años tengas que recordar ese día 10 de mayo cuando ya no esté aquella persona a la que amas tanto y que el día de mañana piensas ir a visitar o piensas que podemos juntarnos y no va a suceder. Sí sucede, se puede contagiar y hay que cuidarla. Actualización COVID-19 San Luis Potosí. Destacamos ahí pues en la fase 3 el incremento de la curva. El día de hoy damos a conocer 15 casos nuevos en esta parte última de la epidemia, donde hemos notado un incremento sostenido y generalizado de los casos pues ya prácticamente en todo el estado, como se ha dado cuenta. La que sigue, por favor. Y aprovechamos esta lámina para hacer también la notificación de una nueva defunción con domicilio con domicilio de residencia aquí en San Luis Potosí, en la capital. Lamentamos nuevamente esta situación y como todas las veces enviamos un sentido pésame a esta familia. Desafortunadamente 17 familias han sido afectadas por coronavirus aquí en nuestro estado, y comentábamos también que se han registrado 15 casos nuevos en el último reporte, de tal manera que aquí a nivel estatal en San Luis Potosí tenemos 286 casos. Recordar que hoy es un día especial, pero también recordar que hay transmisión comunitaria, que no hemos tenido aún muchas personas en San Luis Potosí contacto con este virus, y de tal manera que somos susceptibles, es decir, es posible que nos podamos enfermar. Hay medidas de prevención y yo el día de hoy les haría un llamado especial nuevamente por la fecha a mandar abrazos virtuales, a hablar por teléfono con aquellas personas que han hecho mucho por nosotros, y de verdad hacer caso a las recomendaciones que estamos dando. Sé que es una situación difícil, sé que para muchos el no salir o el quédate en casa no es algo que sea factible,
porque si no salen a hacer sus actividades, pues no hay que llevar de comer a la mesa. Pero hoy podemos hacer algo por muchas personas, y hoy podemos hacer que se queden en casa, y si la tienes en casa, cuidarla. Habrá tiempo, habrá tiempo, y créanme que segura estoy que si seguimos estas recomendaciones, si nos aplicamos, si volvemos a tomar esa disciplina que veníamos mostrando a aquellos que podemos estar en casa, aquellos que no tenemos que salir a hacer una actividad no esencial, más rápido vamos a poder estar juntos. Mensaje del gobernador Juan Manuel Carreras López. Este 10 de mayo les enviamos una gran felicitación a todas las mamás de San Luis Potosí, a quienes se encuentran en casa y a quienes están ayudándonos en la primera línea de atención sanitaria del COVID-19. Sabemos que este día será diferente a otros años, porque la sana distancia estará presente en este festejo tan especial para todos. Estoy seguro que a muchos les hubiera gustado mostrar su cariño de manera cercana, y sé que para cuidarlas en este 10 de mayo no lo van a poder hacer así, pero pronto habrá oportunidad de festejarlas y de abrazarlas como tradicionalmente lo hacemos cada año. Hoy, a distancia, compartimos con ustedes con mucho cariño un mensaje de amor, de respeto y de reconocimiento a todas las mamás potosinas. ¡Feliz Día de las Madres! Actualización COVID-19 San Luis Potosí. Hemos sombreado las diferentes fases y nos concentramos en la parte final, donde tenemos un incremento sostenido de los casos acorde a la fase 3, pero también a un incremento de la movilidad, y que esto en semanas posteriores se reflejó en un incremento de casos. En los últimos 14 días los casos se han incrementado en un 235%. Esto, como ya lo señalamos, tiene que ver directamente con estos dos factores y en el entendido de que todo el país se encuentra con transmisión generalizada. Y en este momento también, de acuerdo al reporte estatal, al último corte que se hizo, damos a conocer 12 casos nuevos, de tal manera que pasamos de 286 a 298 casos, y con respecto a las defunciones seguimos en 17 defunciones. Y bueno, nuevamente destacamos, hay un incremento también en el número de municipios. El día de hoy, en estos 12 casos nuevos, se incorpora Hualulco con su primer caso confirmado, y esto nos lleva a un total de 28 municipios con al menos un caso de coronavirus. Esto ya prácticamente representa la mitad de los municipios del estado. Ayer un día muy relevante en la vida de todos las y los potosinos, pero también de los mexicanos, con un operativo de vigilancia sanitaria específico, más de 30 brigadas en todo el estado, 918 visitas de verificación, 174 cierres voluntarios, y desafortunadamente pues se tuvieron que establecer 5 medidas de seguridad a aquellos establecimientos esenciales que no cumplieron con las medidas que se habían dictado. Creo que fue una jornada en donde vimos que hay mucha gente que se está sumando. Hay personas conscientes de la situación, pero todavía hay una población, una parte de la población importante, en donde en 15 días, entre 2 y 15 días, pues veremos los resultados de los que se juntaron a ver a mamá, y ojalá no sea ella la que tengamos que estar atendiendo. Entonces estaremos muy al pendiente de ver cómo se va desarrollando estas dos semanas siguientes, la movilidad, que en realidad creemos que fue una jornada exitosa. Lo platicábamos en el análisis de la mañana con el equipo de trabajo. Agradecemos nuevamente a todos aquellos que fueron la mayor cantidad y que se sumaron a estas actividades y estas acciones que se implementaron para el día 10 de mayo.
Entramos en la fase 3. Y es importante tomar acciones complementarias para seguir previniendo la transmisión del COVID-19. Si usas el transporte público, si te encuentras al interior de centros comerciales y si tienes que realizar un trámite esencial que requiere proximidad menor a 1 metro de distancia, se recomienda el uso de mascarilla o cubrebocas de tela de algodón por tu salud y por la de tu familia. Quédate en casa. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. Quiero confirmarles que los 5 centros morenos en el estado de San Luis Potosí continúan otorgando servicios limitados y restringidos, desde luego, pero en funcionamiento, sobre todo porque la absoluta mayoría de asuntos que atendemos son casos médicos que requieren ineludiblemente nuestra solidaridad, casos de pacientes oncológicos, cardiológicos, neurológicos, psiquiátricos por trasplantes, situaciones que no pueden esperar, que también son de riesgo de vida, gestiones para medicamentos especializados para estos mismos pacientes que tampoco pueden esperar, incluso para acudir a sus tratamientos de tercer nivel en las unidades de transporte que ustedes ya conocen. Procuramos manejarnos con el más extremo cuidado, sana distancia, sanitización de espacios y objetos, lavado continuo de manos, cuidado máximo con cada objeto que podamos tocar en común. Y aún así nunca estaremos exentos al 100% con garantías de no contagio, porque recordemos que los virus son de tamaño microscópico, pero por supuesto que buscamos abatir al máximo las posibilidades de infección y sobre todo de propagación. Aprovecho antes de alguna crítica tóxica para decirles que estos gogles y este cubrebocas no son de uso especial médico, son de natación y contra el polvo, pero protegen. Amigas y amigos, si algo podemos pedirles a todas y a todos ustedes es que no salgan si no es absolutamente indispensable. Por eso reitero el cierre de filas de nuestra estructura con el presidente Andrés Manuel, con el Consejo de Seguridad General y con todas las autoridades que sigan y apliquen los lineamientos indicados, porque es momento de pensar por todas y por todos y no solamente en lo personal o gremial. Todas y todos estamos sufriendo por estos momentos aciagos y estas adversidades, y todas y todos resentiremos las consecuencias posteriores, también ineludibles. Precisamente por eso, porque cuesta y cuesta muchísimo este sacrificio, debemos actuar siempre por todas y por todos. También es momento de nuestra mayor solidaridad. Por eso les informo que el Senado de la República entregó ya 100 millones de pesos al Insabi y 50 millones más a la UNAM para combatir al coronavirus, obtenidos de una mayor austeridad y recorte a gastos no prioritarios. De la misma forma, su servidor y el senador suplente, Elisa Cervantes, estamos ya destinando el 100% de lo equivalente a la dieta del mes de abril. No lo digo por presunción ni por ostentación. Es dar cuenta del cumplimiento de nuestra obligación moral en estas circunstancias, de nuestro deber de informar, pero también para llamar a la solidaridad a todas y a todos para con nuestros semejantes. Amigas, amigos, cuídense, cuiden a su familia, sigan el llamado a los protocolos de cuidado por nuestra seguridad. Yo no llamo irresponsablemente a ninguna congregación humana en ningún lugar, llamo a lo primordial, a salvar la vida. Saludos con aprecio de su senador por San Luis Potosí, Primo Doté Mata. Yo he visto los filtros y de, ¿qué te puedo decir? De 20 carros agarran uno. Entonces yo creo que deben de cuidar más eso. Y otra, pues, de verdad, decirle a la ciudadanía que se cuide. De nada nos va a servir si los 3 aquí poderes del Estado hacemos todo lo posible por evitar el contagio si ellos no nos apoyan. Si la ciudadanía no se cuida, no,
todo lo que nosotros podamos implementar no va a servir de nada. Es por eso que sí les pedimos que se queden en casa, sí les pedimos que no hagan reuniones, no están permitidas las fiestas. Sí también les pedimos pues que cumplan con todo lo que Salud les está pidiendo, ¿no? Todo el protocolo, si es que van a salir o van a ir a algunas tiendas de autoservicios, sabemos que tienen que salir o tienen que ir a trabajar, pues que se cuiden. Yo le pedí al secretario de Finanzas, Daniel Pedrosa, que me dijera a cuánto ascendían los ingresos de libre disposición y ya me contestó, aquí lo tengo en mis manos, dice que corresponden nada más en este primer trimestre a 6.704 millones de libre disposición, y dice, se anexa estado analítico del ejercicio, presupuesto de egresos del periodo, en los montos contables de vengado y pagado. Y me dice que me vaya a la página 141. Me voy a la página 141 y irrisoriamente me da una serie como de 30 conceptos en donde no me dice y ni me precisa en qué fueron aplicados, si en gasto corriente, si en servicios personales, en fin. Esta es una trampa y una forma muy hosca de decir en dónde se están aplicando y que desde luego no lo vamos a permitir, y que le quede bien claro a Manuel Carreras, no vamos a permitir que endeude el Estado como lo han hecho los demás gobernadores y quizá quieren su bono de marcha. El día de hoy la Comisión del Trabajo y Previsión Social estuvo acompañada por la participación del maestro Jesús Luevano Rivera, proponente de la iniciativa que pretende expedir la Ley de Prestaciones de Seguridad Social. Esta comisión tiene la firme intención de escuchar al promovente, así como de hacerse llegar de las opiniones de las instituciones, con el fin de mejorar, acrecentar el análisis de esta iniciativa que se está presentando. Hoy fue un día muy productivo porque escuchamos de viva voz a un representante de los policías que nos dicen las carencias que tienen, lo que están batallando, y bueno, el compromiso de la comisión es precisamente analizar esta iniciativa, poderlos acompañar para poder mejorar su seguridad social. Esta crisis sanitaria que se ha generado por la pandemia del coronavirus ha generado un impacto muy fuerte sobre nuestro país, pero las dimensiones que va a generar la crisis económica van a ser muchísimo mayores. Sin embargo, aunque es muy importante reactivar la economía de manera oportuna, no podemos hacerlo sin el cuidado pertinente para asegurar y proteger a los trabajadores que regresen a las plantas. San Luis Potosí es un gran clúster automotriz con dos de las principales armadoras del país, pero no por eso podemos reactivar eso sin las medidas y sin los protocolos establecidos. No podemos permitir que se repita un capítulo tan grave como el que sucedió en una maquiladora de Chihuahua, donde por no seguir los protocolos, 13 personas se contagiaron y varias de ellas fallecieron. Por eso, hacemos un atento llamado al gobierno federal para que publique lo más pronto posible ese proceso y ese protocolo sanitario para que se reactive la industria automotriz de una manera segura para todos los trabajadores que están en esas plantas. Necesitamos reactivar nuestra economía, necesitamos hacer que no se pierdan más empleos, pero tenemos que hacerlo de una manera responsable y cuidando al principal activo de nuestro Estado, que son los trabajadores. Hemos ingresado una iniciativa para modificar el artículo 70 de la Ley de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de poder incluir reglas de operación claras a cualquier programa de estímulo económico, y también para poder exigir o que esté estipulado en la ley precisamente la publicación de los beneficiarios y de estas reglas claras y transparentes para que puedan ser precisamente que todos puedan acceder a estos estímulos o apoyos a las micro, pequeñas o medianas empresas en el Estado. We'll be right back.
gracias a esos héroes anónimos que luchan nuestra batalla a costa de su salud, de su tiempo y hasta de sus vidas. Ayúdales quedándote en casa. Esta contingencia pasará y seguro es que ya nada será igual. Por eso no podrá debilitarnos, sino que nos hará más fuertes. El mundo necesita un cambio de cultura y de forma de vivir y de convivir con la naturaleza y con nuestros hermanos. Y seguro es que valoraremos más lo que hoy tenemos y, sobre todo, amaremos más a nuestras familias y a nuestra libertad. Por eso, hoy más que nunca, quédate en casa. Tu hogar es el lugar más seguro en estos momentos. Tengamos fuerza y esperanza que pronto acabará. Y cuando al fin podamos vernos, será el momento de saludarnos y de abrazarnos, de ser más solidarios, de ser más sensibles y más humanos. Es tiempo de crecer juntos como mexicanos. Es tiempo de redireccionar y enfrentar nuevos retos para demostrar que juntos somos invencibles. Hazlo por ti, hazlo por mí y por todos a tu alrededor. Hazlo por toda tu familia y tus seres queridos para que cuando volvamos a vernos no nos falte nadie. Levántate, México, y piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio para luchar contra el extraño enemigo. ¡Vamos, México! ¡Ánimo, Tamazunchale! Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Buenas tardes a todos, les habla su amigo Giovanni Ramón. Ante la confirmación hoy de la presencia del COVID-19 en nuestro municipio, hago un llamado a todo el municipio a reafirmar este compromiso y donde hoy queremos seguir trabajando en conjunto. Es una responsabilidad de todos, no bajaremos la guardia. Mi agradecimiento a los comerciantes, ambulantes y establecidos de Axla. Hoy el compromiso es del gobierno a estas familias que lamentablemente se vieron afectadas y asimismo al transporte público y mi reconocimiento a toda la ciudadanía en general a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Muchas gracias y a quedarnos en casa todos. Honorable Ayuntamiento de Axtla, 2018-2021. Un gobierno para todos. Mensaje del gobernador Juan Manuel Carreras López. Este 10 de mayo les enviamos una gran felicitación a todas las mamás de San Luis Potosí, a quienes se encuentran en casa y a quienes están ayudándonos en la primera línea de atención sanitaria del COVID-19. Sabemos que este día será diferente a otros años, porque la sana distancia estará presente en este festejo tan especial para todos. Estoy seguro que a muchos les hubiera gustado mostrar su cariño de manera cercana y sé que para cuidarlas en este 10 de mayo no lo van a poder hacer así, pero pronto habrá oportunidad de festejarlas y de abrazarlas como tradicionalmente lo hacemos cada año. Hoy, a distancia, compartimos con ustedes con mucho cariño un mensaje de amor, de respeto y de reconocimiento a todas las mamás potosinas. ¡Feliz Día de las Madres!
Soy el doctor Víctor Alba Torres, coordinador de unidades de primer nivel de atención, y en esta ocasión te quiero explicar sobre los hospitales COVID. Un hospital COVID es una unidad hospitalaria que ha sido modificado tanto en su estructura como en su funcionamiento y preparada para recibir pacientes potencialmente infectados por coronavirus. El Hospital General de Soledad, al ser un hospital COVID, tiene manejos y protocolos de seguridad específicos. Por eso es muy importante que tú al llegar al servicio de urgencias le señales al personal que presentas la sintomatología. En caso de ser así, se te asignará una sala de espera exclusiva. En caso de que no, el manejo será diferente y se te dará el manejo habitual. No olvides que la sintomatología de COVID es dolor de cabeza, fiebre y tos, que puede estar acompañada de escurrimiento nasal, dolor en la garganta y ataque al estado general con dolor de huesos y articulaciones. Al momento de llegar a la sala de espera COVID, es importante seguir las indicaciones del personal. Se te asignará un lugar en el cual deberás de permanecer, respetando siempre la sana distancia con el resto de los usuarios. El personal te entregará un cubrebocas, el cual deberás de portar en todo momento, así como realizar la desinfección y lavado de tus manos. Se te brindará la atención médica y será el médico el responsable de decir si se trata de un caso sospechoso o de un caso no sospechoso, en cuyo caso se dará el manejo habitual y serás egresado a tu domicilio. Si después de la revisión médica resulta ser que se trata de un caso sospechoso de COVID, pero no presento criterios de gravedad, el médico me egresará a mi domicilio con el protocolo correspondiente y se me dará el seguimiento por parte del Departamento de Epidemiología. Si desafortunadamente presentas datos de gravedad y a bajo criterio médico deberás de permanecer internado, el personal del hospital informará a tus familiares y a ti del protocolo de manejo para internamientos dentro del mismo. Te recuerdo que es muy importante que cuando tú acudas a cualquier servicio médico, deberás ser acompañado por únicamente una persona, la cual deberá de permanecer afuera y será notificado de lo que ocurra dentro por parte del personal del hospital. En el caso de que tú hayas acudido a una unidad monitora y que después de la valoración y a criterio médico requieras de internamiento en un hospital de segundo nivel, el traslado se realizará en una ambulancia que está preparada para el mismo y al llegar al hospital serás recibido en un área específica para el manejo de pacientes COVID. Si tú quieres saber en dónde está tu unidad monitora o tu hospital COVID más cercano, no olvido mencionarte en nuestro micrositio en la página slpcoronavirus.mx, en donde podrás consultar la localización de cada uno de ellos. Asimismo, esta página cuenta con un test que al contestarlo tú podrás saber si te tratas de un caso sospechoso o no de coronavirus. En caso de que no cuentes con acceso a internet o no tengas a la mano una computadora, no olvides recordar nuestro teléfono 800-123-8888, donde personal capacitado te va a orientar. Y recuerda, entre menos personas estemos en la calle, menor será el contagio. Por favor, quédate en tu casa. Crazy Kids. De inflables y animación de fiestas. Crazy Kids, el peque espacio de la diversión. En Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. Es muy fácil. Elige desde un inflable. En Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Buenas tardes a todos. Les habla su amigo Giovanni Ramón. Ante la confirmación hoy de la presencia del COVID-19 en nuestro municipio, hago un llamado a todo el municipio a reafirmar este compromiso y donde hoy queremos seguir trabajando en conjunto. Es una responsabilidad de todos, no bajaremos la guardia. Mi agradecimiento a los comerciantes, ambulantes y establecidos de Axla. Hoy el compromiso es del gobierno a estas familias que lamentablemente se vieron afectadas.
y asimismo al transporte público, y mi reconocimiento a toda la ciudadanía en general, a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Muchas gracias y a quedarnos en casa todos. Honorable Ayuntamiento de Axtla, 2018-2021. Un gobierno para todos. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, es posible que continúes con tus estudios aprendiendo los contenidos educativos oficiales sin salir de casa. Consulta la programación en las páginas aprendeencasa.mx, televisioneducativa.gob.mx y a través de la página y redes sociales de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. En esta contingencia, la educación continúa. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Nuestros maestros y maestras potosinos son un ejemplo de trabajo y compromiso. Con cada segundo de entrega y responsabilidad, nos garantizan un futuro mejor para nuestro estado. Muchas gracias, maestros. Asociación de Reporteros de Telecable de San Luis Potosí. Tenemos el beneficio del agua potable. Van a quedar beneficiados 398 vecinos que van a tener ya, que ahorita ya le pusieron sus tomas y ya la parte ya está funcionando, falta por concluir todavía. Ahorita tenemos creo que 50-60% de que nos dieron y falta lo demás para completar lo que es la obra completa. Cártamos de 100.000 litros cada uno para que abastece bien el agua de los 398 vecinos que van a quedar beneficiados. Pues con eso estamos agradecidos de la obra que nos dio el gobierno, tanto municipal, tanto federal. Pueden ser
gracias al presidente municipal, gracias a él, que tenemos ya el beneficio para la comunidad, tenemos para todos, para todas las familias que están beneficiadas por medio del plan. Gracias al presidente Antonio Costa Medina, gracias a su apoyo, lo agradecemos mucho, y también toda la gente está agradecido que tenemos el beneficio del agua potable. Un gobierno honesto garantiza progreso. Los besitos de ambos. Los buenos besitos de todos, saludos para todos. ¡Y sal!
con mi base me está pisando. Muchas gracias por tanto, cariño, es algo muy especial.
todo y cierra la puerta. No quiero volverte a mirar, mujer de piedra. Y si ya te vas, se te disipe las razones. Borra mi número, no quiero ni que me llores. Que tengas todo y lo que has deseado. Y que lo bueno te recuerde lo pasado. Mujer de piedra, tú no tienes corazón. En mis zapatos. Y si ya te vas, se van borrando los recuerdos y las vacaciones en la playa de los sueños, donde pasamos y tratar de besos. Mujer de piedra, no te ven los recuerdos. Nos hacemos y seguimos adelante, mi gente. Uno de los corridos de los favoritos del público. Solo voy a empezar, mi gente, para que la vamos a complacer de que llegue, me lo están pidiendo. Así mismo en las redes sociales lo estuvieron pidiendo desde hace rato cuando dijimos que veníamos en camino. Se llama Damaso y se escucha de esta forma para esta isla. Y que a mí que no le falte nada.
Y tus besos son irreemplazables. Que todo es emoción contigo, más para sentir el latido, con un beso vas a atardecer mi corazón. Me emociona todo el sentimiento, mi cuerpo no sabe lo que es cierto, no soporto que te escapes de mi pensamiento. Solo alimenta mi vida. Y me emociona tus ideas, ya que tú no
De los favoritos de Ajuelo, este corrido se llama Será Fin, Será Principio, para los clubes que andan pisando por ahí. Viejo Chihuahua dice por ahí, muchas gracias, mi amor, le mando un beso, viejo, pura tequila. Ahí vamos a ir complaciendo a los parientes, como no. Complazamos con esta remita de lo más nuevecito que está sonando, lo pueden pedir en su radio favorita. Muy pronto van a tener el video oficial, se llama Millones de Besos. Chiquitita dice así, viejo. Y no la pienses tanto, porque ya no
vamos a intentarlo. Muchas gracias. Yo las mujeres esta noche las quiero escuchar, chiquitas. De mucho beso para ustedes, ¿eh? Y ustedes. Y salir y despacito en tu mente. Y yo sé que al besarlo y te muerdes labios, que te derrumben mis planes macabros. Millones de besos, millones de besos en el punto exacto hasta ver que enloqueces. Y no la pienses tanto, porque ya no en caliente, vamos a besarnos. Después de probar a que sabe mis besos, si me gusta fijar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Tú eres apenas una niña y mira cómo te han tratado. Dale manos a revisar y me hago pedazos para